Bienvenidos a otro tutorial de Cripto Aprendo Más. Yo soy Yandy 2.0 y en el día de hoy te voy a mostrar cómo poner un stop loss correctamente, ya que en el grupo de Telegram, nuestro grupo de Telegram Cripto Aprendo Más, voy a estar pasando una que otra señal totalmente gratis o algunas estructuras donde posiblemente haya una ruptura para que aprendas a colocar el stop loss, para que sepas hacer trading correctamente cuando haya una ruptura. Recuérdense que lo más importante después que viene una ruptura, después que compramos en la ruptura, ¿vale? Cuando el mercado se está diciendo el breakout hacia arriba en el trading, tenemos que colocar correctamente nuestro stop loss para que en caso de que el mercado se nos vire, ¿vale?, el mercado nos saque con una pérdida mínima. Siempre tenemos que minimizar nuestras pérdidas y aumentar nuestras ganancias. Habiendo dicho, vamos a pasar a la gráfica que te voy a enseñar desde reconocer, ¿vale?, una estructura, a dónde es que tienes que poner el stop loss y sobre todas las cosas, cómo poner el stop loss. Te lo voy a enseñar a hacer en el día de hoy en... Primero te quiero compartir qué es una estructura. Como pueden ver acá en la pantalla, tenemos un triángulo, ¿vale? Hemos creado una estructura de triángulo. Y te voy a enseñar más o menos cómo es un pequeño análisis técnico correctamente dentro del trading en las criptomonedas, que te va a servir igual para el trading en los stock market. Por supuesto que las criptomonedas y el stock market para nada que ver, son iguales. Número uno, las criptomonedas son descentralizadas. Número dos, todavía no están reguladas y las criptomonedas son mucho más volátiles. Y eso nos da la ventaja de que así pueda ir en un día una criptomoneda de 0 a 10% en ganancia, 15, 20%, lo que para que pase eso en el stock market, por supuesto que tiene que haber una mala noticia o una buena noticia. Sobre todas las cosas, una de las más importantes que quiero que aprendas en el día de hoy es cómo poner un stop loss en una estructura cuando yo les pase a ustedes en el grupo alguna que otra estructura donde esté dándome síntomas que va a haber un rompimiento. Como ustedes, para los que no saben, un triángulo no es más nada que una continuación de la tendencia. En este caso, nuestra tendencia está hacia arriba, puesto que una de las cosas por las que he estado fuera de poner videos en YouTube es que he estado haciendo la creación de un mega curso. He creado un super proyecto donde les voy a enseñar cómo poder ser un trader profesional, donde van a aprender a hacer un análisis de mercado en una criptomoneda correctamente para que puedan saber cuándo entrar y cuándo salir. Esto es una de las cosas más importantes para poder comenzar en el mercado de las criptomonedas. Por ejemplo, si sales a la calle con los ojos vendados y nunca lo has hecho, probablemente te atropelle un vehículo o termines perdiendo la vida. Lo mismo pasa con las criptomonedas. Si no sabes entrar en las criptomonedas y oyes por ahí en YouTube que hay muchos videos que dicen, oh sí, compra esta criptomoneda, compra otra, o veas un Twitter que dice que esta moneda te va a hacer rico o la otra, todo eso es incierto. Número uno, para poder hacer negocios dentro de este mercado tenemos que saber cuándo comprar, porque si compras mal y compras muy arriba, como pasa acá, por ejemplo, si en este momento hubieras comprado aquí y hubieras tenido una pérdida hasta aquí abajo y todavía aquí no has podido recuperar el dinero y se sigue cayendo tu dinero hacia aquí abajo, lo que vas a aprender básicamente en este curso que he creado es aprender cuándo comprar. Por ejemplo, en este caso aquí, esta estructura, ¿vale?, nos estaba indicando que la forma correcta de comprar era aquí. El mercado se fue hacia arriba y ya aquí habría una ganancia bastante grande. Hay un margen muy grande acá. Por supuesto que esta es la moneda de Ethereum contra el USD. Déjenme que cambie aquí la hora. Pues el tiempo, nunca hago trading en 15 minutos mínimo. Siempre lo hacemos, perdón, en una hora, 4 horas o un día. Es la forma correcta de poder analizar una gráfica correctamente. Por supuesto que estoy compartiendo con ustedes pantalla desde una tableta, que tampoco me gusta hacer esto desde la tableta. Siempre hago la gráfica desde la computadora. Es más exacta. TradingView es la plataforma que usamos y que usan todos los traders para poder crear nuestra estructura y saber cuándo va a venir un rompimiento o va a venir un breakout. En este caso, por ejemplo, ayer nos entramos en el mercado en Ethereum y esta ya estamos todavía en la tendencia alcista. Aún no me he salido del mercado. Estoy esperando a ver cómo sigue comportando, porque mientras siga subiendo la tendencia vamos a mantener nuestro dinero ahí. Por supuesto, el stop loss en una estructura como esta. Vamos a aprender ahora cómo
colocarlo antes que vayamos a Coinbase y te enseñe cómo colocarlo allí correctamente. Primero tenemos que aprender esto. Esto es algo gratis que les estoy dando. Por supuesto, en el curso está todo bien explicado, argumentado profesionalmente para que aprendan todo sobre trading. Cómo entrar, cuándo vender, cómo salir, cuáles son los hombros cabeza a hombro, qué cosas son los triángulos, qué cosas son las banderas, qué cosas son las copas con las manillas. Es un programa súper extenso, lleno de conocimiento y sabiduría, donde tú vas a poder aprender correctamente cómo comprar y vender en el mercado a diario, ¿vale? Hacer un trader profesional. Por ejemplo, en este caso, el stop loss lo colocaría por aquí. Déjenme que lo colocaría por acá, ¿vale? Déjenme que toque acá la pantalla y se vaya esto. Ok, colocaría, por ejemplo, en este caso, mi stop loss por aquí. Siempre buscaría la parte más abajo. Yo hubiese comprado acá, en esta parte de acá, como compré, perdón. Y ahora estaría buscando la forma para salirme. Casi siempre en una estructura de triángulo, lo que va a subir supuestamente la moneda después que haga una ruptura viene siendo mayormente el ancho del triángulo que hay acá atrás. Esto lo explico mucho más profesional dentro del curso. Esto es un video bastante rápido para que los que están en el grupo puedan hacer dinero ahora con las señales que les voy a ir pasando para que vayan aprendiendo, ¿vale? Para cuando ya decidan entrar al curso, vengan ya con una pequeña base, así me ayuda muchísimo más a mí, pero siempre van a tener soporte técnico mío sobre el curso en este canal de YouTube. Solamente va a haber contenido de trading a partir de ahora en adelante. Este es mi fuerte, esto es lo que yo sé. A esto es a lo que me dedico, se lo he dicho siempre. He estado poniéndole otros tipos de contenido, nada que ver conmigo. Soy profesional en esto, a esto es lo que más le sé. Y voy a compartir desde ahora en adelante todo sobre trading, todo sobre análisis técnico, sobre cómo analizar el mercado, porque no siempre el mercado tiene tendencia alcista. Casi siempre nos vamos hacia abajo en un tiempo bastante amplio, en más de un año y medio, dos años. Y mientras que está sucediendo eso, si no sabes comprar, todo el tiempo vas a perder. Y conmigo, por supuesto, que vas a aprender a cómo ser un ganador. Como siempre les he explicado o les he explicado en el curso, los triángulos son tendencia, como bien dije, continuidad de una tendencia. En este caso, la tendencia es alcista. Si la tendencia es bajista, el triángulo siempre suele romper hacia abajo. Un 70% rompe hacia abajo si la tendencia es decayentes y la tendencia alcista, siempre tienden a romper un 70% hacia arriba. Y si se va a lo contrario, es que va a cambiar la tendencia, y por eso es que nosotros ponemos el stop loss. Bueno, ya saben, si les comparto una estructura de un triángulo, ustedes van a venir a TradingView. Por supuesto que voy a dejarles también un video acá en esta plataforma. Busquen el enlace, que lo voy a dejar debajo de este video también, que te enseñan cómo andar o hacer estructuras dentro de TradingView o en Coinily. Las dos plataformas son iguales y vas a aprender a hacer trading correctamente o hacer estructuras para poder hacer trading dentro de las plataformas. Esto es lo que nosotros usamos, Coinigy. Usamos Coinigy porque sin Coinigy no pudiéramos hacerlo correctamente bien, ¿vale? O sin TradingView. Acá adentro es donde yo creo mis estructuras, y en el otro video te enseño correctamente cómo aprender a usar esto por encima, como para que ya puedas aprenderlo bien. Por supuesto, en el curso lo tengo explicado mucho más extenso, y eso es aparte, ¿vale? Así que nada, ya saben, venemos y siempre vamos a poner aquí abajo nuestro stop loss. Déjenme que yo amplifique más esta medida acá. Vamos allá. Ponemos el stop loss siempre por aquí. Compramos aquí, como hicimos aquí, después que haya una ruptura. Siempre vamos a comprar después que haya un breakout, después que pase esta línea de tendencia que hemos creado y salga el cuerpo de la vela hacia arriba. Compramos por aquí y nos vamos con la fuerza de mercado hacia arriba. Siempre tiene que haber esto. Lo que siempre les explico en el curso y en el grupo, perdón, de Telegram. Es muy importante que vayas al grupo de Telegram. Y lo otro que vemos es la fuerza de mercado. Miren la gran fuerza de velas verdes que hay aquí abajo. Significa que hay una gran fuerza de mercado. Esto significa que esto es un 100% de ganancias al seguro. 100% de ganancias al seguro, ¿vale? Así que eso es una de las cosas más importantes. Lo otro que tenemos que poner aquí, atención, a ver, que también se lo enseño en el grupo, es la fuerza relativa del mercado, que en este caso es el RSI. Aquí me está dando por arriba un mínimo técnico, que en cualquier momento esto tiene que enfriarse, porque cuando pasa de 80 significa que está sobrecomprada la moneda de Ethereum, y cuando llega a 20 está sobrevendida. Es decir, en algún momento él tiene que enfriar. Si nosotros vamos hacia atrás, yo les voy a mostrar bien todos estos pequeños detallitos en el otro video donde te enseño a andar con TradingView. Pero por ahora vamos a aprenderlo, no nos vamos a salir del stop loss, que es lo más importante que quiero que aprendan. Bueno,
acá, ya bien dije, stop loss en la parte de aquí abajo del triángulo, ¿vale? Lo que tienen que hacer es tocan aquí y acá se les va a salir esta rayita. Si quieren, pueden venir acá, a este lugar de acá, y lo vamos a hacer así. Ponemos, tocamos ahí, nos va a salir aquí esto que está acá. Buscamos esta línea que dice horizontal. Vamos a tocar ahí y vamos a poner por aquí. A ver, vamos a poner nuestro stop loss ahí. Y este es, en este caso de Ethereum, vamos a argumentar acá que vamos a poner nuestro stop loss a $1,353. $1,353 que nos saque del mercado. Es decir, nosotros compramos Ethereum en esta posición aquí. Compramos Ethereum con nuestro USD. En, por ejemplo, en mi caso, yo lo estoy haciendo en Pro Coinbase o Coinbase, como siempre les digo. Compramos USDT, tenemos USDT y compramos aquí la moneda de Ethereum en este caso. Y nosotros vamos a poner un stop loss aquí. Significa el stop loss que si se nos pirara el mercado por alguna casualidad, vale, que una vez que ya aprendes a hacer esto correctamente, una vez que haces un análisis técnico correctamente del mercado, con todos los indicios como esto que les estaba mostrando, aquí hay fuerza de mercado, hay mucha fuerza de compra acá. Todas esas velas verdes significan que va a ir hacia arriba, que es un buen momento para entrar siempre y cuando hay una ruptura. La vela verde, el cuerpo de la vela verde pase completamente por arriba de nuestra línea de tendencia que hemos hecho. No estamos hablando del palito finito, que en este caso el palito finito es el Wix. Tiene que pasar la vela por arriba notablemente y haber buena fuerza de mercado para poder entrar al mercado en las señales que le voy a pasar en el grupo. Totalmente gratis. Algunas, por supuesto, en el curso va a venir con un grupo de Telegram que es solamente para los que están en el curso, donde voy a estar pasando a diario, dependiendo de cómo esté el mercado, 7 u 8 señales en las cuales ustedes van a poder analizar junto conmigo y comprar cuando pase esto, cuando haya este breakout aquí, este rompimiento, para que todos puedan ganar dinero. Eso viene incluido con el curso, señales a diario el día entero. También van a tener otro, donde ahí solamente voy a poner señales yo y otros profesionales. Ahora, van a tener otro grupo que es para preguntas, respuestas y gráficas. Ustedes van a aprender a hacer gráficas, las van a poner ahí, van a preguntar en el grupo si están haciendo lo correcto, para que también aprendan por su cuenta a hacer análisis técnico, porque acá la magia es que ustedes sean profesionales, ¿ok? Así que, habiendo dicho esto, ya ustedes entendieron acá más o menos cómo pondríamos el stop loss, y aquí en este caso sería 1,353. Vamos a pasar a Coinbase y te voy a mostrar ahora en Coinbase cómo poner el stop loss correctamente ahí. Okay, por ejemplo, ahora quiero mostrarles algo. Déjenme que me corra hacia acá. Quiero mostrarles algo. Como ustedes bien saben, si le damos atrás, espero de que me esté dejando grabar Coinbase la pantalla, porque Pro Coinbase no me deja grabar nada. Como ustedes pueden ver acá, ahora Coinbase nos está dando la oportunidad de tradear acá adentro avanzado y tradear simple. El simple, lo bueno que tiene es que como pago $30 mensuales, no me cobra nada en ninguna transacción de las que hago. Ya tanto sea vender, comprar, y eso lo uso para hacer un tipo de estrategia que se la voy a enseñar en otro video. Ahora, yo voy a ir a donde está Avance Trading. Por supuesto, me gusta hacer Avance Trading también acá adentro. ¿Por qué uso Coinbase? Porque por lo menos yo en los Estados Unidos, con la plataforma de Coinbase, lo que yo haga en ganancias los puedo pasar directamente a mi cuenta en segundos. Ahora tienen eso nuevo que me puede pasarla en unos minutos, en unos segundos, por un 1% de la cantidad que vayas a enviar, por supuesto. Ahora sí, vamos a entrar acá adentro, entro donde dice trading avanzado, que ya lo tengo. Y vamos a buscar Ethereum en este caso. Teníamos Ethereum acá, ¿vale? Contra el USD. Háganse la idea que compraron el Ethereum dentro de Coinbase, ¿vale? Con la membresía de $30 te sale totalmente gratis, y después a la hora de venderlo, vienes y lo vendes acá adentro. Como después también les muestro hacer eso. Vamos ahora a entrar aquí donde dice USDT, que es donde estábamos nosotros, y acá nos va a salir, por ejemplo, vender. Siempre tenemos que buscar aquí, esta es la parte de vender y comprar. Háganse la idea que ya ustedes tienen el Ethereum, que ya lo compraron acá adentro, y lo que vamos a hacer es poner el stop loss. Compraron después que se hizo la ruptura y nos fuimos hacia arriba con la fuerza del mercado. Pero si se nos llega a virar el mercado por algún momento, siempre tenemos que minimizar nuestras pérdidas. Esta es la diferencia de saber cuando estás haciendo lo correcto y cuando no tienes idea de lo que estás haciendo. Por eso es que pierden dinero allá afuera en el mercado. Mucha gente después dicen que las criptomonedas son una porquería, se van de esta oportunidad porque no tuvieron una base, un fundamento, ¿vale? Esto es como ir a la escuela y educarte, tanto sea como un médico o como lo que sea. Si vas a aprender primero cómo hacer crecer tu dinero, ya lo dice la palabra. Tienes que aprender antes de poner tu dinero en cualquiera. Nunca apalanques tu conocimiento o el conocimiento de nadie que no tenga idea de lo que sepa que esté haciendo. Bueno, venimos acá donde dice ahora vender. Esto es dentro de Coinbase.
Recuérdense, usen la parte de trade para hacer esto. Buscamos aquí donde tocamos, donde dice vender. Ahora, este es el precio que se encuentra, pero recuérdense que el stop loss lo íbamos a poner mucho más barato. Entonces lo que tenemos que venir acá era, estamos poniendo la idea de que estábamos en la gráfica antes de que subiera al precio que está ahora. Por supuesto que estamos en ganancia. Entonces venimos acá donde dice stop loss, lo ponemos donde dice stop loss. Y aquí arriba, esto significa que la orden se nos va a abrir en este precio y va a vender acá. Vale, ¿qué pasa? Que como todo sube y baja muy rápido, una vez que la orden se abre y llega a ese precio, automáticamente cuando toque el otro vende. Tu orden se abre primero y después se vende. Esta es una de las maneras más fáciles de sacarte del mercado sin perder. Esto lo uso a veces también para comprar en los soportes. Cuando quiero comprar en un soporte bien abajo, pongo un límite de compra, pero eso es en otro video para no confundirlo. Bueno, en este caso vamos a poner el stop loss en caso de que el mercado se nos vire. Vamos a regresar. Vamos a buscar aquí ahora la plataforma que teníamos ahorita de Ethereum en Coinbase. Y habíamos quedado, Ethereum, deja que se refresque, que íbamos a poner nuestro stop loss en 1353. Esto es suponiendo que estábamos haciendo antes de la ruptura. Ponemos aquí, déjenme que el 1353, vamos a ver, 1353 con .80, vamos a ver, 1383.80, y abajo vamos a quitar esta cifra, vamos a poner 1353.75. Cuando el precio, como él va a ir cayendo, toque los 153.80, se va a abrir la orden. Y cuando baje a 1375, automáticamente se nos va a cambiar el Ethereum que teníamos por dólares. Nuestra cuenta va a volver a venir a dólares y nosotros vamos a tener una pérdida mínima. ¿Y qué vamos a hacer? Buscar entonces el próximo proyecto donde nos dé la ganancia. Siempre vamos a controlar nuestras pérdidas al 1-2%, ¿vale? Y vamos a tratar de maximizar, ¿vale?, nuestras ganancias. Ahora, lo próximo que tienen que hacer es darle al máximo acá, donde de la cantidad de dinero que pusieron de Ethereum, ¿vale? En este caso, por propósito de este video, aquí no tengo Ethereum, no tengo absolutamente nada. Esto es para el propósito de este video. Y automáticamente le van a dar aquí donde dice ahora después que eso esté hecho, Preview Sell Order, y automáticamente ya se va a registrar en el libro de las órdenes. Es decir, cuando llegue a este precio, automáticamente, en caso de que se nos virara el mercado, nos va a vender todo el Ethereum y vamos a aceptar una pérdida, pero mínima. Si no sabemos hacer el stop loss correctamente, supongamos que ustedes compraron, vamos a ver, que compraron aquí. En este caso, compraron aquí, alguien que no sabía, ¿vale? Y, o por ejemplo, si yo estuviera haciendo trading y yo sé que ya aquí hubo un soporte y yo estaría un poco en mercado indeciso, yo estaría, por ejemplo, comprando en este soporte y vendiendo, o comprando en el soporte y vendiendo aquí, pero ya cuando yo veo ya que esto está empezando a pasar así, está habiendo muy poco volumen de compra, significa que en cualquier momento él va a hacer una ruptura aquí en este soporte. Y si tú compraste aquí ahora y no pusiste, por ejemplo, si compras aquí, déjame que vuelva. Si tú compras aquí ahora pensando, bueno, voy a comprar en este soporte porque no se va a caer, va a volver a venir aquí donde, como está haciendo esto, y va a volver de nuevo aquí y va a volver a hacer esto, vamos a suponer que es tu caso, y no pusiste un stop aquí, loss, debajo, ¿qué va a pasar? Todo se te va a derrumbar, todo el mercado completo, y vas a tener una pérdida considerable. Y no vas a poder regresar tu dinero para atrás hasta que no haya pasado un tiempo. Y miren, todavía no ha logrado el mercado. Si hubieses comprado por aquí arriba, que hubiera sido tu caso, porque muchísimas de las personas que están allá afuera, incluyéndome a mí al principio, no sabía lo que estaba haciendo y podía comprar por aquí porque me decían que Ethereum iba a llegar a $50,000. Entonces tendría que asumir toda esta pérdida de aquí quizás a 10 años a que Ethereum o se volviera a recuperar o pudiera darme dinero. ¿Por qué no ganar dinero en todo momento? ¿Por qué no aprender a ganar en todo momento? ¿Por qué mejor no saber comprar, por ejemplo, aquí y vender aquí? ¿Por qué no saber comprar aquí y vender aquí? ¿Y por qué no minimizar nuestros riesgos?
Nuestro riesgo es que si yo pongo una orden aquí, porque sé que está jugando en este soporte, siempre voy a poner un stop loss aquí debajo de mi soporte. En caso de que el mercado me hiciera esto acá y me traicionara, ¿vale? Que yo, por supuesto, que no jugaría aquí. Yo siempre juego con otras estrategias y se las voy a mostrar en el curso totalmente para que ustedes sean unos duros y ganadores. Siempre pongo mi stop loss debajo de cada compra para poder controlar mis pérdidas al 2-3%, no más de eso. Y mis ganancias tienen que ser más grandes de mis pérdidas. Y una de las cosas más importantes de aprender a controlar tus pérdidas significa que vas a poder ser siempre ganador y un perdedor de poca monta. Es decir, no es lo mismo ser un perdedor de monta completa que ser un perdedor de poca monta. Esta es la magia. Esta es la magia, chicos. Así es como funciona el mercado. Esto no lo inventé yo. Esto es trading profesional, ¿ok? Esto es lo que hacen los profesionales allá afuera. Esto es lo que ellos hacen para minimizar sus riesgos. Y por supuesto, acá ya estamos a punto ya de, creo que, de salir de esta posición en la que estoy, en la que he entrado. Estoy esperando a ver lo que sigue haciendo el Ethereum. Y vamos a ver hasta dónde me lleva. Siempre puse aquí, como ustedes pueden ver, esta resistencia que está acá. Esta resistencia que está acá, lo más probable es que va a tocar aquí ahora y puede ser que rebote, ¿vale? Porque esto también alguna vez fue soporte. Resistencia pasada significa futuro soporte. Y también pasado soporte puede convertirse en resistencia futura. Todo lo enseño en el curso. Si quieres crecer y ser un campeón en esto, entrate al enlace en la parte de abajo de Telegram. Ahí también estoy en contacto con todos los muchachos del grupo. Les estoy mostrando por encima muchísimas cosas. Pero lo duro, lo básico, se viene ahora en la creación del curso, que ya estoy casi que terminándolo. Me ha tomado muchísimo tiempo. Hay muchísimo contenido ahí adentro para que seas un trader profesional. Así que nada, nos vemos en el próximo tutorial. Espero que hayas entendido cómo poner el stop loss en una estructura para que así te beneficies de muchas de las señales que voy a estar pasando totalmente gratis en el grupo. Los amo de todo corazón. Bendiciones. Nos vemos en el próximo.